¿Cómo están? Martes ya de esta semana, martes 19 de marzo, comenzando nuestro programa. Tenemos mucha, pero mucha información que contarles a todos ustedes, pero algo me está encandilando. ¡Kenita Larraín! Vengo con todas las pilas puestas en este programa. Es el espíritu, Michael Roldán. Bien, a la Kenita no la van a atropellar. No, ese es un muy buen punto. Sí. Oye, es que en la pantalla no se ve tan fosforescente. Sí, no se ve. No se ve fosforescente como se ve acá. Sí, de verdad, no se ve. Bueno, no quiso ser menos, ¿ah? Sergio Maravalli y su zapatilla. Para combinar. Y nuestra Dani Campos, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Comenzamos de inmediato nuestro programa este día martes contándole que después de casi una semana Fallon reapareció en su programa Sabores en el canal Zona Latina, quiero decirse. Exactamente, ella había adelantado ya a través de sus cercanos, de sus compañeros de trabajo, que quería volver a trabajar pronto, que era una buena terapia también el distraerse, el volver a trabajar, volver a su rutina, y así lo hizo a los pocos días de haber sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su marido, ahora ex marido Jean-Paul Pineda. Lo comentamos acá también el episodio que sucedió en su departamento cerca a las 2 de la mañana cuando él llegó en estado de ebriedad y la agredió con golpes de puño en el tórax y la cabeza, por lo que él fue detenido, fue pasado a control de detención y formalizado por el delito de agresiones leves y lesiones leves, y amenazas. Gracias. Exacto. Por esos dos delitos. Ella volvió ayer y obviamente se refirió al tema. Fue muy sentido su testimonio. Yo siento que fue muy desde el corazón, digamos, desde la guata también. Ella explicó un poco cómo ha sido este proceso, cómo han sido estos días. Y siento que lo más relevante de todo, y que lo hemos conversado también acá, tiene que ver con lo que siente una mujer después de ser víctima de violencia. Y sobre todo habló de la vergüenza que siente una mujer al darse cuenta que es víctima de violencia intrafamiliar. Vamos a revisar lo que dijo ayer. No estás sola como en esto, ¿cierto? Porque uno tiende a alejarse un poco por miedo, por vergüenza. Porque a una mujer golpeada le da vergüenza. Le da vergüenza. Cosa que en verdad uno no debería darle. Porque no fui yo la culpable. Y yo creo que muchas personas, porque yo... Obviamente que no soy la única que le ha pasado esto y que quizás hay muchas mujeres que les está sucediendo y por dependencia económica no pueden salir de ese lugar, que son muchos los casos. A esas mujeres, mucha fuerza también, porque a todas nos pasa. En algún momento se va a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Apóyense de la familia. Si tienes hijo, que los hijos te den la fuerza. Para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi hijo Tapé fue mi héroe. ¿Cómo están? Están bien. Mis hijos están bien. Agradecemos al programa Sabores de Zona Latina por habernos prestado estas imágenes. La verdad es que es bien desgarrador ver a Fallon. Posteriormente también ella se refiere a esto en sus redes sociales, en donde vuelve a decir, ya no quiero llorar más, ya es suficiente. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que poco se comenta, que es el tema de la vergüenza. La mujer cuando es golpeada, cuando es víctima de violencia, siente que en algún nivel, en algún grado, tiene una cierta responsabilidad que se haya llegado a eso. Porque el agresor te hace sentir eso. Exacto. Obviamente, el agresor te hace sentir que tú tienes la culpa en algún grado. No te lo dice directamente, no te dice te pegué porque es tu culpa, pero te hace sentir responsable por tus actos, por lo que dijiste, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Y esa es la personalidad psicópata, digamos, de un agresor. Que convence a la mujer de que incluso este daño es por amor. Te quiero tanto, me quiere tanto, que me cela, me quiere tanto, que me encierra, que me quiere solo para él.
Y yo creo que Fallon también vivía un poco en eso. Yo destaco y me hace mucho sentido, digamos, esto de cuando dice ella que estaba en una relación tormentosa. Yo siento que Fallon durante todos estos años vivió un calvario, muy en silencio. A mí me pasó, yo trabajé con la Fallon al principio del Zona de Estrella, cuando tenía otro formato, y trabajamos juntas cerca de un año. Y a mí me parecía, fíjate, sí, que ella tenía, no lo pasaba bien, que siempre estaba como con algo que le dolía, que no la hacía feliz, que no, y sobre todo cuando se refería a su pareja, en esa época iban, volvían. Yo no me atrevía, ninguno lo preguntaba mucho, porque la Fallon primero es muy reservada con su vida privada, habla muy poco. Y lo otro es que siempre iba, terminaba y volvía, entonces como que no nos atrevíamos a preguntar porque no sabíamos si había vuelto o había terminado. Entonces a veces era como, no, estoy terminada, y el innombrable, y como que decía alguna frase así, pero después la iba a buscar al canal, entonces nosotros decíamos, ah, volvieron, porque la fue a buscar y qué sé yo, y ella se subía a su auto, se iban juntos. Entonces, pero yo siento que siempre tenía como esa cosita que no le permitía ser feliz. Yo creo que ahora quizás va a ser esta liberación un poco de Fallon, de poder por fin ser ella y estar tranquila. ¿Daniela? Sabes que encuentro tan valiente a la Fallon, porque pasaron 10 días exactamente de lo que ella vivió, y sentarse frente a las cámaras es súper difícil. Yo también lo hice en mi oportunidad a través de mi Instagram. Y hablaba exactamente lo mismo que Fallon, así que te la entiendo, pero como en carne viva, ¿cachai? Porque el paso más difícil es asumir lo que te pasa. Eso es lo más difícil de todo. Asumirlo en la interna, estoy hablando en lo privado. El poder asumirlo públicamente es el doble de vergüenza de lo que... Porque uno le da vergüenza de uno mismo, ¿cachai? Porque, como bien relatan mis compañeras, la vergüenza... la culpabilidad que te hace sentir el otro, el que te lo mereces, ¿cachai? O sea, el que lo provocaste. El que tú lo provocaste. Y aparte de comentar lo de Fallon hoy día, yo les quería contar una experiencia personal que me tocó vivir ayer. Una de las violencias de las cuales yo fui víctima, y las voy a comentar solo porque fue público, es el caso de las cámaras ocultas que se pusieron en mi casa, en la cual yo tuve que, y lo voy a comentar por un sentido, ayer, yo tuve que presentar un recurso constitucional para resguardar mis derechos, el cual gané en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Perdona, Dani. Perdón, Dani, ¿sí? Dale contexto, sí, un poco, no, con la gente. Tú dijiste que era un tribunal ayer a causa de la demanda que le pusiste tú a tu ex marido, ¿cierto? Sí. Y fuiste a declarar ayer, justo curiosamente ayer fuiste a declarar en esta causa. Sí. En ese contexto es que... Pero se pusieron cámaras sin tu consentimiento en tu casa. En mi casa, claro, la que hicieron pasar en una primera instancia como imágenes de cámaras de seguridad. Ah, entonces yo, hablando incluso con una fiscal, para que lo entiendan rápidamente, me dijo, lamentablemente hoy día no sería ilegal, sino que detestable. ¿Ah? Así me lo dijo una fiscal, qué pena. O sea, tiene una sanción moral, bueno, pero no legal. Pero yo lo logré esta protección constitucional que ordenó la Corte Suprema, que se me devolvieran todas estas imágenes y que no se pudieran volver a utilizar. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ayer, al sentarme en el tribunal, tuve que escuchar a una perito pagada por la otra parte, que relató todo lo que la Corte Suprema prohibió se mostrara. Y nuevamente me sentí... Revictimizada, me tuve que parar y retirarme del lugar, lo que obviamente a mí tampoco me favorece, claro, como mujer. Pero lamentablemente las leyes están hechas de una forma tan extraña, y los agresores son capaces de buscar la forma de seguirte agrediendo. Y la ley hoy día le falta mucho para poder protegernos. ¿Te fijáis? ¿Y por qué lo cuento? Porque hay que ser súper valiente para pararse ahí como la Fallon y hablarle a todas las mujeres que están en su casa. Hay que ser súper valiente para seguir estos procesos y volver a revivir y revivir y revivir una y otra vez lo que te pasa, y lo único que quieres es olvidarte de eso. Pero tienes que ir al perito, tienes que ir a la psicóloga, tienes que ir al psiquiatra, tienes que hablar frente a un juez. Entonces esto, para hacer esto, hay que ser muy valiente.
Y la justicia debe ir avanzando cada día más para seguir protegiendo a las pobres víctimas, porque hay gente que vive cosas mucho peores que uno. Sí. ¿Te fijáis? Yo tengo un tema, lo tengo, lo trato, lo vivo, hoy día lo acepto, me cuesta, me emociona. Pero reconozco a otra mujer como la Fallon que está luchando igual que yo, ¿cachai? Y eso hay que felicitarlo todos los días, todos los días, todos los días, porque pucha que cuesta, N. Yo ayer no lo soporté, me tuve que parar y le dije, discúlpenme, pero yo no puedo seguir volver a escuchar esto. Lo que logré con tanto tiempo, porque los procesos judiciales son largos, ¿cachai? O sea, logré la protección del Estado. Pero ahora tienes que demostrar una verdad jurídica en tribunales. Finalmente el tribunal lo que ordenó es que las imágenes se le devolvieran. Eso no impide que una persona pueda relatar lo que vio en esas imágenes. Que es la triquiñuela en el fondo. Claro, pero es que, en el fondo lo que hace de alguna manera Daniela, y ahí nosotros estamos poniendo la orientación de violencia intrafamiliar, el 1455, donde te pueden entregar información respecto si eres víctima o sabes de alguien que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Es que lamentablemente nos falta mucho, estamos en pañales. O sea, lo que vivió Fallon es terrible y hay un proceso judicial que se abre, pero de aquí en más hay un proceso que es súper doloroso. Es doloroso. Un proceso que te, lamentablemente, en nuestra justicia te revictimiza una, y otra vez. Jean Paul Pineda y su defensa ya lo dejaron muy claro. Que la estrategia de ellos va a ir por que era una relación tóxica y que ella también lo agredía a él y que él también era víctima de violencia intrafamiliar. Entonces lo que se le viene a Fallon es escuchar en tribunales cómo ella también agredía a esta persona, lo celaba y que tantas cosas me imagino que irán a decir de ella. Entonces por eso también es tan complicado y es un poco lo que le pasa a la Daniela, ¿no? Que no solo tienes que asumir que eres víctima de violencia, revivir eso, sino que además escuchar cómo la contraparte trata de igualarte con tu agresor, incluso dejarte peor. Claro. Para que quede como la idea de que. Claro, la idea de que. Para transformar la verdad jurídica que no necesariamente tiene que ver con la realidad fondo, que vivimos. Lo que pasa es que en esta pasada, y la Dani habla de las leyes. Que efectivamente no están hechas para las víctimas y que hay que cambiarlas. No solamente las leyes, es el sistema completo. Ayer Fallon contó hartas cosas en Sabores. Por ejemplo, una que yo no sabía, que semanas antes ella había ido a pedir una orden de alejamiento para Jean Paul Pineda. Que él no se pudiera acercar, porque si bien ella declara que ellos estaban separados desde el año pasado, ella tomó el camino de no alejarlo de la familia, de los hijos, que es algo que muchas mujeres en situación de violencia dicen, yo no lo puedo alejar de mis hijos y ella pidió una orden de alejamiento. No se le concedió esa orden de alejamiento. Acá no estamos hablando solo de leyes, estamos hablando del sistema. La violencia intrafamiliar en la pandemia aumentó, pero en cifras alarmantes. Se hizo una encuesta, me parece, el año 2021, donde más del 80% de las mujeres que iba a poner una denuncia a carabineros se sentía violentada al momento de poner la denuncia. Y se sentía violentada, ¿por qué? No porque los carabineros sean personas malas, se sentían violentadas porque los carabineros no tenían las herramientas, no tenían las habilidades blandas para enfrentar una denuncia de VIF, para orientar, para amparar, qué es lo que se necesita. Pero eso se ha ido trabajando en carabineros. Sin duda, pero aún falta mucho, ¿cachai? Si yo, no solamente son las leyes, Julia, es el sistema. Ayer Fallon lo dijo en sus redes sociales y lo comentaba también en Sabores, y nosotros lo hablamos ese día acá, lo que se sintió apoyada por esas mujeres que le escribían. La fuerza que sacó, que viene de la familia principalmente, que viene de sus hijos, ella habla de sus hijos y su hijo en particular, que es quien se comunica con el conserje como su héroe, pero también esta especie de manada positiva, de decir, tú totalmente, puedes. Totalmente, ¿te acuerdas que yo me emocioné? Que nosotros lo comentamos, esa fuerza, ella también logró esa fuerza. Y en contraparte, ¿qué tenemos? Tenemos un Jean Paul Pineda que ayer, me van a perdonar, ayer se comunicó con, que te lo digo, a través de mensaje de texto, con un nivel de violencia, a mi juicio, extremo. Porque, ojo, él no dijo ningún garabato, no dijo ninguna amenaza, pero todo el rato hablaba en plural.
hablaba de nosotros. Nosotros con Fallon nos vamos a sanar. No, déjenos tranquilos, nosotros estamos buscando las formas para salir de esto. No, compadre, búscala solo. El hablar en plural, el incluir a la víctima, es una de las formas de violencia más grande del agresor. No necesariamente tiene que haber un garabato, no necesariamente tiene que haber una amenaza. Y esa forma de violencia, legalmente, no es discutible. Es un sistema, es cómo vamos. Porque sí. Jean-Paul Pineda está siendo violento, le está ejerciendo una violencia a Fallon delante de todo el mundo a través de los medios de comunicación. Sí, y no tenemos cómo enjuiciarlo. En el mismo canal que trabaja Fallon. O sea, yo creo que eso es más delicado aún porque de alguna manera trata de amedrentar a Fallon como diciendo, mi versión se está dando a conocer en tu pantalla. No, y ahí, pero sí contesta que te lo digo que es su canal. Entonces, por eso yo te digo que hay todo, lo hablamos acá, desde el minuto uno que él habla, se entiende precisamente en la estrategia judicial que está utilizando. Dice en tu canal. Sí, po. Sí, se entiende de inmediato la estrategia judicial que va a utilizar. Que claro, porque él habla de nosotros todo el rato, peleando y porque todo. Eso va a ser el argumento judicial. Pero eso es violento, son las múltiples formas de violencia. Pero ¿de qué puedes esperar de una persona que habla de que la prensa me deje en paz, no os deje en paz, en vez de haber hecho un mea culpa? Haber dicho, la embarré, la callé. Fui un ta. El tipo está preocupado de lo que su imagen está quedando dañada. O sea, por algo el fin de semana subió fotos de sus hijos en historias como, me imagino, dando a entender como, mira, porque los hijos sonriendo. Estoy con mis hijos feliz. No sabemos si las fotos es antiguas, lo único que lo preocupa es su imagen. Yo de él no espero nada, pero ¿sabéis de qué espero, sí, Julia? Del círculo que está con él. Y no estoy hablando de los amigos que lo dejen con la cuenta de 400 lucas solo, tirado borracho. Estoy hablando de la familia. Estoy hablando, claro, amigo, entre comillas, tienes toda la razón. Estoy hablando de la familia, estoy hablando del círculo. Hay un entorno donde parece que la violencia es normalizada. Pero el padre está normalizando mucho más lo que hace su hijo. Por eso digo, hay un entorno. ¿Qué familia? Si el papá, que es su primera línea directa, que en el fondo el que está apoyándolo, lo está apoyando en el mismo tenor de avalar esta violencia tóxica de ambos, que obviamente que esto no corresponde, no va al caso. Y además, Jean-Paul Pineda saca una foto con sus hijos. Sus hijos, que la misma mamá, dice, estos son los héroes. El mismo niño de la foto que sale con él es el mismo niño que llamó por teléfono al conserje de 7 años. O sea, hablamos de la valentía de Fallon, pero también hay que hablar de la valentía de un niño de 7 años que con un intelecto muy, por lo demás, a sus años, tiene la posibilidad muy de llamar maduro, por teléfono, muy maduro. Maduro, llamar por teléfono al conserje sabiendo lo que estaba sucediendo, explicarle los hechos en el momento para que pudiese llegar la policía. Ese niño hay que empezar a tratarlo desde ahora. Ese niño va a quedar con una fijación. Fallon. Claro, que estaban en tratamiento. Claro, un tratamiento, una fijación después de pasar un episodio como ese, y que seguramente no es ese. Deben ser innumerables episodios, porque según lo que mismo dice la Ceci, no es ahora. Este es un episodio más de 20 quizás para atrás, 10, no puedo dar números, pero sí, es una constante. Y lamentablemente. Sí, bueno, Fallon lo dijo, ¿no? Y lamentablemente hay muchas mujeres que cuando son agredidas. Empiezan a cumplir ese patrón y empiezan a acostumbrarse a eso. Y que lamentablemente esto viene de los 80, del machismo que viene de los 80 y se ha ido perdurando. Es histórico, toda la vida. No, sí, pero es que me refiero a porque hay un sistema que no las ayuda. Claro, pero no porque un sistema no te ayuda, no vas a seguir metido en tu casa para que te pegue tu marido. Porque te vas quedando sin herramientas, te vas aislando. Hay mujeres y si hay un también, sistema que además te da la espalda, sí, a lo ¿con que qué cara vas a denunciar? Hay varias, sí, hay varias mujeres, sí, que después se acostumbran a esto como que fuera parte de su día normal. Y eso está muy mal, porque no tiene la herramienta para hacerlo. Y si no tiene la escapatoria, porque no hay sistema. Yo he hablado con psicólogas que son especialistas en violencia intrafamiliar y me dicen, ¿tú sabes por qué en marzo se retira una gran cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar? Porque las mujeres necesitan los útiles, los uniformes a los niños. Porque si no, no tienen cómo. Si un sistema te ayuda, tú vas y denuncias y sales del círculo de la violencia. El tema de la familia, quienita, ¿cachai? Entonces, por eso es imposible hablar de esto sin criticar al sistema, que como bien dice Julia, van avanzando, pero a paso de caracol. Sí, es que también hay que hacer cambios en el sistema claramente, pero que se forme una red de apoyo es tan importante. El caso de hoy, de Fallon, claro, es público y agradecerle a ella también que sea valiente y que pueda conversar y exponer lo que ella siente como mujer, porque es el caso de muchas mujeres. Muchas mujeres que a lo mejor no se atreven, que sí sienten vergüenza, que es lo que habla ella, y que también tienen mucho miedo. Miedo al tema económico, miedo a que a lo mejor les den
una golpiza peor, a que nadie les crea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay tantas cosas en juego. También cuando tienen hijos en común, la situación debe ser mucho, 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 mucho más difícil. Seguramente muchas mujeres mantienen la relación por los hijos hasta que después llega un momento que dicen por los hijos justamente, por su salud emocional, mental y todo eso, me tengo que separar y ya no tienen que vivir estas situaciones, porque obviamente cuando un niño presencia esto, se crean traumas. Y ahí es donde las mujeres tenemos que darnos cuenta todas que tenemos que apoyarnos entre nosotras y que también cada una de nosotras tiene que hacer un trabajo para elevar la autoestima. Porque cuando ese agresor te dice tú te lo mereces, ¿por qué tú le crees y lo validas en algún momento? Eso es. Y buscas, claro, ¿no es cierto?, ese hombre que te va de alguna forma a manipular y a dañar. Porque a nivel inconsciente la mujer siente que se lo merece. Entonces, si tú a nivel inconsciente sientes que te mereces que te golpeen y que a lo mejor te maltraten de 1 a 10, siendo 10 el mayor maltrato, si tú sientes que te mereces hasta el 5, mientras te maltraten 3, 4, tú vas, claro, a seguir ahí y te van a decir, te van a tener convencida de que te aman, de que tú te lo mereces, de que están siendo celosos y te pegaron porque te lo mereces y porque te aman. Entonces, no puedes salir de ahí y es un círculo vicioso, como están diciendo acá. Pero el día que te pegan más, un 8, ahí es donde tú dices, no, pues esto yo ya no lo merezco. Y ahí es donde tú puedes despertar y salir de este círculo vicioso y tratar de hacer algo para terminar con esta relación tormentosa. Entonces, muy importante la autoestima, generar este motor de amor que cada uno de nosotros, no solo las mujeres, sino que los hombres también, para salir de esta dependencia emocional, es súper importante y son temas muy, muy relevantes, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Absolutamente. No, es que iba a acotar, o sea, a agregar lo que dice la Kenita, lamentablemente hay que esperar que le peguen 8. Sí. ¿Te das cuenta? Y a veces ese pegar 8 tiene consecuencias fatales. Exacto. Porque hay muchos femicidios en este país. Pero entonces, hay que cambiar. El problema es ese. ¿Por qué tenemos que esperar a que pase algo más grave? ¿Por qué Fallon fue a poner un orden de alejamiento y no fue escuchada y tuvieron que golpearla otra vez? Ese es el tema. Y ese es el tema que nos falta mucho por cambiar. Fallon, posteriormente a su programa Favores, se refirió en las redes sociales y agradeció todo el cariño y la buena energía que ha recibido. Mira. Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Ya estoy volviendo por estos lados de a poquito. Quiero pasar a mandarle millones de gracias a toda esa gente que me ha mandado un mensajito por Instagram, toda esa fuerza, todos esos abracitos que me han mandado por Instagram y por WhatsApp, la gente que me quiere. Ustedes, yo también sé que me quieren, por algo se han preocupado tanto por mí. Y eso de verdad que lo agradezco muchísimo. Me dan un poquito de valor, un poquito de fuerza para seguir adelante después de todo lo que ha pasado. Así que eso, no voy a llorar más. Y yo le mando muchos besos y muchas gracias por todo su apoyo y por todo su corazón. Ahí estaba la declaración de Fallon, que dice, no voy a llorar más. Fallon, sí, que llora. Llora todo lo que tengas que llorar. O sea, de verdad. Llorar y limpieza. Me pasa con este caso. Iba a decir que perdón por haberme emocionado, porque a veces uno quiere hablar y que las cosas lleguen, el mensaje llegue correctamente, ¿cachai? Pero lamentablemente en estas situaciones es como súper difícil desconectarse de las emociones. Y las emociones son parte de todo. Dímelo a mí, que cada vez que digo, ya no tengo que llorar, más lloro. No lo controlo. Pero es parte de limpiarse, de desahogarse. Oye, muy breve, me pasa, el otro día vi un caso distinto, No estás sola, de Netflix. El caso de La Manada de España, donde ellos hacían una crítica tremenda a cómo los medios de comunicación le dieron vitrina al abogado de los acusados y todo el foco de la noticia se desvió en qué tan buena o mala era la víctima. Creo que cuando yo hablo del sistema, también los medios de comunicación nos tenemos que hacer una autocrítica de cómo estamos tratando los temas. Yo no sé, y lo conversaba con la Ceci, que la respeto éticamente un montón, a mí me genera conflicto cuando algunos programas le dan efectivamente vitrina para que hable
el victimario en este caso. Creo que no es necesario generar el debate entre víctima y victimario de quién dice la verdad. No sé si como medios de comunicación tenemos que darle espacio a personas como Jean-Paul Pinedo. Yo creo que para eso están los tribunales precisamente. Sí. Puedo decir algo muy cortito, solamente que a tomarme las palabras de Ceci, que en los agresores que me ha tocado ver varios casos de la gente que ha salido que ha sido pública, lo que más les molesta a los agresores hoy día es el que la gente lo señale con el dedo, digamos, o su honra que ha sido manchada. Es algo súper impactante. Todavía no llegan a ese... Porque no se quieren dar cuenta de su error. Pero yo creo que hoy día nuestro avance también como sociedad tiene que ser justamente castigarlos a tal nivel de que sea una vergüenza para ellos. El único castigo que ha funcionado. Nos alegramos que Fallon haya vuelto a su programa Sabores. Yo creo que el trabajo ayuda mucho a despejar la cabeza, a ordenar las ideas, y en ese sentido le mandamos un beso y mucho ánimo en este proceso que va a comenzar precisamente judicial en contra de su ex marido. Seguimos avanzando. Les queremos contar que Diana Boloco se refirió a las declaraciones que hizo la conductora de televisión argentina Florencia de la B. ¡Uy! ¡Chato pésimo máximo! Guerra de divas. ¿Qué fue lo que dijo Diana Boloco de Florencia de la B? Se lo contamos aquí en sí. Este 2024 contrata tu swap con fundacionlasrosas.cl y haz tu aporte para ayudar a mantener los cuidados que necesitan los 2.200 residentes de los 28 hogares en el país. Haz tu donación de 3.000 pesos para un almuerzo asistido, 5.000 pesos para pañales de adulto o 10.000 pesos para una sesión de kinesiología. Ellos estarán inmensamente agradecidos. Fundacionlasrosas.cl, ya lo sabes, contrata tu swap y ayuda a nuestros adultos mayores. Seguimos avanzando en nuestro programa. Y antes de la pausa, Dani... ¡Oh, el efecto loco, el efecto loco! ¡Estamos todos locos! ¡Es Marte! Jorge lo sabe. Bueno, ¿qué le pasa? Oye, que te veas cinturada con ese vestido. Pero mira, un efecto óptico. El corte, sí. No, es porque tiene eso. ¡Sí! Tú tienes buena cintura, Julio. ¡Linda! ¡Nuestra contadora preciosa! Me contaron que hay una cirugía en que te quebran las costillas. ¡Te las sacan! ¡Ah, te lo sé, sí! Ya, pues, y te dejan así. No, me sacan una costilla. La de Thalía, ¿no? Y hay una famosa Thalía se sacó. Ya, pues, ahora no te las sacan. Ahora te las quebran y te las disminuyen y te dejan así una cintura. Por eso pienso que es una técnica nueva. Tú sabes que las costillas tienen una misión, que es sostener todos los órganos. Sí, y que esa operación te la dicen, no, si no pasa nada, los órganos van cayendo con los años. No, si tú te la hiciste de cuenta nomás, mira. No, mira, llegó a cintura. Tú dices porque se le van cayendo las cosas. Pero yo quiero saber quién es la famosa que se lo hizo. ¿Qué se le ha caído, Julita, con los años? Ya. ¿Sabéis qué más? Hablemos de cosas importantes. Gracias por tu interrupción. Ya, porque estoy un poco. Dani, les quiero contar qué pasó con Diana. Diana Boloco no esconde el orgullo que siente por su sobrino Máximo Menem Boloco, quien es hijo de Cecilia Boloco, por supuesto, y en el contexto del estreno próximo de Go Talent Chile este domingo, conversó con nuestros amigos de Página 7, comentando lo orgullosa que se siente como tía y madrina de Máximo, y quiero comentarles las palabras que dijo, porque también se refirió a lo que dijo Florencia de la Vena Argentina, sobre lo que habían criticado, ¿cierto?, en Argentina. Argentina a Máximo Menem. Dice, yo soy la tía más tocha del mundo. Yo lo amo por lo que es como ser humano y es una muy linda persona. Confirma todo lo que sucedió aquí, porque el equipo lo ama. Destacaron que él, su caballerosidad, lo amoroso, empático, lo bueno para trabajar en equipo que es. Me encanta que se dé todas las oportunidades que quiera en la vida. Yo estoy detrás de él siempre, soy su madrina, entonces la recomendación viene muy de cerca. Una tía súper chocha de su sobrino, ¿cierto? Pero quiero invitarlos también a ver lo que nos dijo en la Página 7 de nuestro hogar. Mira, yo soy la tía más chocha del mundo, yo lo amo por lo que es como ser humano. Es una linda persona. Y me confirma todo lo que sucedió aquí, porque el equipo lo ama. Destacaron de él su caballerosidad, lo amoroso, lo empático, lo bueno para trabajar en equipo. Y me encanta que se dé todas las oportunidades que quiera en la vida. Yo estoy detrás de él siempre, siempre. Además soy su madrina, por lo tanto la recomendación viene muy de cerca, pero creo que él
puede hacer lo que quiera de su vida, y es lo que me gustaría decírselo, no solo a él, a todas las personas jóvenes que nos están mirando. ¿Le critican los fueron temas, digamos? No tengo idea de qué le criticaron y me tiene absolutamente sin cuidado. ¿Le cocinaba algo en la casa? Él ha cocinado, po. Él ha repetido el pay de limón, le queda muy, muy rico. Ahí estaba, de alguna manera, gracias Página 7, cómo lo manda al córner la pelota. No tengo idea, lo que critico me importa nada. No me importa nada, además ha repetido el pay de limón y le queda exquisito. Así que Florencia de la B va a tener que tragarse esas palabras porque parece que no está con 5 o 6 nanas. Es verdad que cocina Máximo Boloco y ha preparado esta receta que además era de Cecilia. Pues tú sabes que esa era la receta que su mamá la había enseñado y por el cual fue criticado en Argentina. ¿Se acuerdan lo que dijo Florencia de la B, no es cierto? Que estaba criado como 5 o 6 nanas. Que no conocía la cocina. Que no conocía que jamás se había metido una cocina. Que cómo Cecilia Boloco le iba a enseñar a él a cocinar si tampoco había tomado una olla. Oh. Así que muy bien contestado Diana Boloco también a Florencia de la B. O sea, ni siquiera le contestó, sino que en el fondo no contestó, sino que dijo... No importa cero, ¿no? Pero ¿sabes qué? Encuentro súper inteligente la respuesta de Diana. Sí. Primero, obviamente, y nosotros lo hablábamos acá, que el equipo de Top Chef VIP Chile estaba súper contento con la integración de Máximo, no solamente porque iba a generar un alza en la sintonía, sino que por la buena onda que generó, por la química, la dinámica con todo el equipo, y ahí Diana viene a rectificar eso. Pero me parece inteligente las declaraciones, porque Diana sabe que cualquier cosa que ella diga, justamente con respecto a Máximo, a Cecilia Boloco, más si está Flor de la B entre medio, va a ser tema en Argentina. Además que Flor... Y Diana en este momento está concentrada en otras cosas, está con su cabeza en otro lado. Entonces, ya, pero como tía Chocha, dan ganas de salir no, así como... Pero en el fondo es inteligente porque no le da más bola al cagüín. Que en el fondo... ¿Para qué? Para que salga otra persona y te responda. Ella no, ella dice... Solo para terminar, Sergio. Ella dice... No estoy al tanto y no me interesa, yo lo amo por como es, listo. ¿Cómo van a criticar eso? ¿Sabes lo que pasa? Sí, es que me gusta la respuesta. La Flor de la B lo que hace de partida es tan rasca su discurso, ¿ya? Es tan rasca su discurso que le responde a alguien de Instagram y sigue peleando con la gente de Instagram, matando a los Boloco porque le respondió a alguien de Instagram. Imagínate que hubiese hecho ahora, si la Diana Boloco le responde directamente a ella, se hace un festín en la romana, hace un programa entera con eso. Boloco. Por eso inteligente sí, Diana en responder así. Sí, yo no soy inteligente. Alguien ataca a mi sobrino. Yo soy picota. Y te espero, oye, te espero la salida. Camila, mojojojo. La salida, mojojojo, las caras de tú sabes qué, todas las salidas. Encuentro destacable y notable la actitud de Diana porque... Efectivamente, no evade lo que le preguntan, claro. Pero contesta muy bien sin seguir energizando las palabras de maldad que vienen desde Argentina. Ese es el punto. Entonces, lo hace súper bien porque en el fondo es como, yo sé que él cocina, yo lo amo, soy la tía, porque en la interna cuando le deben haber dicho, hoy las declaraciones fueran estas y se enteró, por supuesto que le tiene que haber dado rabia. Obvio. Pero lo procesa y responde así, me encanta la actitud de Diana y no echarle más ficha a una persona que está hablando para generar rating seguramente su programa Argentina, porque claramente a lo mejor no la ha visto nunca en su vida ni en persona. Entonces, ¿cómo vas a hablar que alguien no conoce la olla, que cocina mal, si nunca lo has visto ni en persona? Que es lo más probable que sea el caso de esta situación. Yo me acuerdo que la Diana fue la única que defendió, ¿se acuerdan? A Máximo cuando sucedió el episodio en Argentina con su Lemita Menem. Entonces yo siento que ella sabe cuándo tiene que defender y de qué modo hacerlo. Por cosas importantes. Claro, esa vez era realmente importante porque era también un tema familiar y el episodio que vivió Máximo fue horrible, lo sacaron de la casa, no pudo ver a su papá, con cámaras afuera. Sí. Fue muy humillante lo que tuvo que vivir y además era chico, era menor de edad. Entonces en ese momento sí sale la tía Leona y lo defiende. Como tiene que defenderlo además en la prensa argentina, porque ella dio unas declaraciones a la prensa argentina en ese momento. Ahora es tan menor que la Florencia la ve y diga que en su vida entra a una cocina, bueno. Y es tan gratuito también. Sí, porque además ¿quién lo dice, también? Pues como para contextualizar lo que conversábamos con Michael durante también la nota, es que Florencia de la B tiene como un ánimo en contra de Cecilia Boloco que viene de años. Medio político también. Sí, porque claro, ahí va, porque ella tiene un ánimo en contra de Carlos Menem, aborrece a Carlos Menem y no logra entender que Cecilia Boloco se haya casado con él, porque para ella el que Cecilia Boloco se haya casado con Carlos Menem obedece solo a un interés de poder y de plata y de dinero, digamos. Entonces, es raro porque Florencia de la B, yo no tengo tan claro que tenga esa rabia contra su Lemita Menem, por ejemplo. Claro.
No, 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 sí, es con Cecilia Bolocco, entonces dice cómo se casó con este viejo, no sé qué, la cuestión, porque le gusta la plata y bla, bla. Entonces, históricamente, cualquier cosa que haga Cecilia o Máximo para Florencia de la B va a ser crítica. Más allá que tema, sí, crítica. Florencia de la B y varios medios de espectáculos chilenos, o sea, argentinos, perdón, si finalmente Cecilia Bolocco es el chichi de Argentina para comentar. O sea, lo que hablan de Bolocco Menem todavía le genera noticias. Sí, pero Ceci, por eso hace la diferencia, o sea, entre que, a ver, Cecilia Bolocco va a ser tema siempre, sí, en Argentina. Siempre, digo, pero una Florencia cosa. Florencia de la B, Florencia de la C, no, de la D, la E, da lo una mismo. Cosa es ser tema. Y otra cosa es que todos los temas los critiques. Y en el caso de Florencia la B, que yo les recuerdo que en este panel fue el único que dije, oye, tiene todo el derecho a opinar, es la onda argentina también y todo el tema. Ella efectivamente se está candidateando para ir a Intrusos. A Intrusos de Argentina. No, yo ya la etapa de Intrusos ya la pasé. Estás cortando la cabeza. Ya la pasé. Hijo, pero efectivamente, Flor de la B pareciera ser que todos los temas, Bolocco, son en tono de crítica. Y ahí se hace la diferencia. Yo por eso aplaudo las declaraciones de Diana, que en el fondo es como, ¿sabéis qué? Básicamente le dice, nosotros estamos un nivel más alto. ¿Lo cual es el medio argentino que trata Bolocco a favor? Ninguno, no existe. No existe ningún medio que lo trate a favor. Todo el mundo lo critica. Es que, no sé, amigo, no he hecho un estudio de Argentina, pero da la sensación que a Flor de la B es con una cuestión personal. Con un ánimo. Sí, se nota. A eso voy. Todo el programa de farándula va a ser crítica. Ahora, yo no creo que pegarle a un gallo que está en el suelo, porque en el fondo es Cecilia Bolocco está en su mejor momento ahora, no pescando cero televisión. Máximo Bolocco está canchillo y también tranquilo, pero para ellos lo que haga va a ser mala y en mala onda siempre. O sea, no hay ninguna posibilidad que sean buenas. Por lo que dejó Carlos Menem en Argentina, por lo que significó para los argentinos que una chilena le quitara un presidente, entre comillas, digamos. Entonces, toda esa animadversión de los canales va a ser siempre una constante. No hay ninguna posibilidad de que hablen bien de Cecilia Bolocco, aunque ella sea no haga nada, porque de verdad que no hace nada. Y Máximo Bolocco no hace nada, al contrario, le cae bien a la gente, participa de un programa acondicionado que salió el 14 de febrero, digamos, y sabíamos que iba a durar un poquito para que estuviera ahí, para que la gente lo conociera. No era para que ganara el concurso. Y de hecho, es raro, porque cuando uno sabe que va a llegar a un personaje por un mes y medio solamente, uno busca la forma de cómo echarlose. Y de ahí el plato era como malo, era como todo mal preparado, como, era como tan obvio que era como para echarlo. Entonces, como que ahí tú, como que ahí te desencantáis de la televisión también, cuando un personaje está condicionado para entrar solamente para que reconozcan. Ya, pero tenemos a Tierra Brava, sí, que todos los personajes están bien, pero cuando hay un concurso de por medio, es decir, de hecho, todas las negociaciones son por semana. Sí, claro, sí, pero es que en el fondo, ¿para qué está la justificación de echarlo por un plato cuando podría decir, y le agradecemos la participación como invitado, y ahí se va a ir tranquilo? ¿Para qué eliminarlo? A eso me refiero. ¿Por qué inventar que terminar mal en un concurso? Un tema de yo creo que es un proceso que también va avanzando. Esa fórmula podía mejorarse. Sí. Pero si Máximo hubiera sido un super pastelero, claro, el mejor cocinero, probablemente lo habrían dejado hasta el final, ¿cachai? Si también los personajes entran con contratos iniciales que se van alterando también, sí, van cambiando. Se pueden renegociar. Es un tema de Lucas, pero la forma de cómo sale, preparando algo malo, algo criticado, te vas, muchas gracias, te vas como mal, sabiendo que puede haber durado más. Entonces, buscar una fórmula, una recomendación para Chile Edición, que yo sé que es una licencia, pero buscar una fórmula que tengas una salida digna. Que no se vea tan preparada. No, que no se vea tan falso la salida, porque se sabía que estaba programada para que se fuera. Si todos sabíamos que se iba a salir. Claro, pero la salida digna para pa la gente. Los amigos en Tierra Brava salían por competencia que perdían. Claro, pero, ¿sabes el punto que me gustaría discutir? Pero es distinto, porque en Tierra Brava podéis jugar un poquito más, podéis tropezarte por alguna cosa, pero presentar una cuestión mal hecha. Pero sabéis que te has lucido todo el mes, porque se ve, ¿cachai? ¿Sabes lo que me, otro punto que me gustaría discutir y decir? Porque paneles enfrentados. No es lo mismo, pero es igual. Claro, entendemos, me gusta ese. Entendemos que Florencia de la B pueda tener una malversión. Animadversión contra Menem, contra Cecilia. Contra nuestra Chechi. Pero yo digo, ¿por qué contra el hijo? ¿Cachai? ¿Por qué contra el niño? ¿Será porque hoy día Florencia a la vez se siente con el... O sea, no es un niño, hoy día ya es un adulto, pero es un adulto recién, es un joven. En el fondo yo digo, ¿será porque se siente Florencia a la vez con el derecho, ya que
la familia tomó la decisión, incluyéndolo a él, de presentarse en un programa públicamente y ahora se siente con el derecho de criticarlo a él también, si, solo por el hecho de ser boloco? Probablemente, si piensa que también esto es, y es lo que yo les decía en Viña cuando hablamos, es la televisión argentina. Sí, porque... Hay que analizarla con los ojos de la televisión argentina y efectivamente ellos siguen en la lógica de, no estoy justificando, pero siguen en la lógica de mientras más mala onda, que era la lógica de la farándula que en Chile también en un minuto. Mientras más mala onda, más rating y después te vamos a mostrar con los ojos afuera. Claro, ¿cachai? Pero creo que bajo esa lógica como, lo hace. Ay, pero es que en la prensa argentina... Creo que no, esto... Lo estoy explicando más que justificando. Sí, 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 pero esto es grave. O sea, porque le tienen mal a tu papá o a tu mamá, que como ver que el se hijo. Sienten con el derecho a agredir al niño, porque ese niño, Julita, que hoy es un joven, un mayor de edad, pero lo vienen ninguneando y haciendo tiempo. Comentarios desde que era bebé. Sin duda. Antes que nacieran. Bueno, está en la guatita, en la pancita de Cecilia, ¿ya? Entonces, esto no es de ahora. Entonces, encuentro súper como grave que porque le tengan mal a tu papá, a tu mamá, a ambos o a alguno de ellos, como que se sienta con se el derecho carguen. De hablar de un joven que yo encuentro que lo ha hecho increíble, es respetuoso, tiene pinta, es querido y que está tratando de cocinar y aprender algo y dar lo mejor de él, porque se presenta en un programa de televisión. Le va a dar el derecho a los demás para que criticar de esa forma y meterse no en su casa, nadie, como además. Si cocina o no, si le hacen todo o no. Yo encuentro súper feo. Y encuentro un acto de cobardía atacar a personas que son niños o jóvenes por alguna responsabilidad o mala onda con alguno de los que padres. Que ni siquiera niños jóvenes, o sea, achacarle la responsabilidad de los padres a los hijos me parece que en cualquier exacto. edad no corresponde. Exacto. No, o sea, no corresponde. Obvio. Y menos de una persona que debería resguardar con mucho cuidado el tema de la... ¿Cómo se llama? Se me está estando mal. No, del tema de los prejuicios. A eso iba. Que siento que Florencia de la Vega debería ser súper cuidadosa con los prejuicios porque yo creo que justamente ella ha luchado toda su vida contra los prejuicios. Entonces, en el caso de Máximo, que ni siquiera lo conocíamos nosotros, ni menos ellos, digamos, primera vez que se presenta, que además ha sido alabado por sus compañeros, por el equipo, se fue por lleno todos de amigos lados, del programa. Por eso, y ella, prejuiciosamente... No, es que Marcial no es amigo de nadie. Por eso, prejuiciosamente ella, sin conocerlo, lo ataca. Entonces, yo siento que por donde lo miremos, las declaraciones de Florencia de la Vez son súper criticables. Por donde lo miremos. Pensándolo bien, estoy con Diana Boloco. Contestó muy bien. Sí, sí. No daría importancia. Porque como que no existe. No existe. Claro. Eso muy bien. Quiso decir. Hay que aplaudirla. Sí, no existe. Sí. Muy bien, Adriana. Muy bien, Diana. Adriana, bueno, ya independiente de eso. Y yo te voy a decir una cosa. Máximo podría volver perfectamente a la televisión más adelante, a un espacio acotado como el que vimos, algo sí, así. Totalmente. Sí, yo creo que este fue su primer acercamiento, digamos, porque él hace rato que viene diciendo, lo ha dicho en entrevista, que le gustaría pertenecer al mundo de las comunicaciones, pero no sabe cómo. Porque él como que dice, no me gusta el periodismo farándula, ¿se acuerdan? Como que dice, no, me odio, como que les tengo resentimiento por lo que le hicieron a mi mamá. Justa razón. Entonces, él tiene claro que si entra, tiene que ser al mundo del entretenimiento, no va a entrar a Estado Nacional, digamos. Tiene que entrar al mundo del entretenimiento en no, la televisión. No, pero básicamente está como programas de concurso. Y, claro, que eso le permite entrar y salir y combinarlo con su estudio. Él lo asocia, el entretenimiento lo asocia con la farándula. Entonces ahora se dio cuenta que hay otros espacios de entretenimiento en los que puede participar, que son programas de este tipo. De repente puede tener incluso, así como se están abriendo los matinales a secciones ya más light. Claro, puede claro. tener una sección. O Sabingo, por ejemplo, que podría ser una Sabingo. Oye, en Sabingo sería un buen deseo. Máximo sería un tremendo aporte, pero ¿sabéis qué? Ojo con las declaraciones de Diana. No solamente en la tele. Máximo puede ser, y hoy día, y Diana lo dice en su entrevista Página 7, los jóvenes tienen la posibilidad de ser todo lo que quieran, tienen más tribunas, a través de esto. Y Máximo puede ser efectivamente ya, empezar influencer. A ser un comunicador a través pero de ¿cómo la red. Pero una cosa así como influencer de porque vaya una marca, a otro va a empezar a generar, por ejemplo, un podcast. Empezar a generar otras vías, ¿por qué te ríes? Otras vías de comunicación que no solamente tienen que ser. Es como por mandarlo la a Sabingo. Ponte cámbialo, la fila. Cámbialo. Ponte la fila. Oye, no, pero, igual sí. no hemos reparado en que Máximo tiene una polola argentina. ¿Qué? Sí, entonces, si le mandaba besito en el programa. De repente, como que igual la sangre tira, por un lado.
Y lo otro es que de repente también podría hacer carrera en Argentina, no tengo idea. Mira, así. Además que... Sí, además, mejor acá, lo vamos a tratar mejor. Además, acá. Mira, sí, hay un dicho que dice la raíz del tigre. Finalmente el tipo tiene la impronta que le sale del alma, tiene un carisma que le sale. O sea, para él va a ser mucho más fácil. A veces personajes que lamentablemente son hijos de... y que no resultan. Muchos. Sí, por eso yo preguntaba. Pero acá hay una cuestión de que lo que hace es generar cercanía. Y es él, no tiene que mentir, no tiene que actuar. Entonces, en el fondo, tiene como que esa comunicación le sale por la pena, en el fondo. Bueno, le deseamos todo el éxito a Máximo Boloco. Y el otro que también habló, ¿saben quién es? Jean-Philippe Creton. Jean-Philippe hizo un mea culpa después de su quiebre con Pamela Díaz. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos después. Michael, estoy segura que muchos de nuestros amigos sufren de dolores crónicos que les impiden disfrutar la vida al máximo y hoy quiero hablarles a ellos. Qué bueno, Julia, porque los dolores crónicos pueden ser realmente debilitantes y muy agotadores. Exactamente, pero tengo una gran noticia para todos ellos. Se trata de Canaxin, una pomada natural de rápida acción que ayuda a aliviar el dolor de manera efectiva y sin efectos secundarios peligrosos. Pero Julia, cuéntame cómo funciona esto. Es muy, pero muy simple. Solo aplicas Canaxin directamente en la zona afectada y en minutos vas a sentir un alivio refrescante y natural. Incluso viene también en una práctica presentación rolón para una aplicación mucho más precisa. Ya, Julita, o sea que esto está en crema y también en rolón. Esto es buenísimo. Cuéntame ahora un poquito, ¿qué contiene esta fórmula? La fórmula de Canaxin combina aceite de cannabis con veneno de abeja y otros componentes naturales que ayudan a aliviar los dolores. Así puedes volver a tus actividades diarias sin preocupaciones. Me encanta. Imagino, Julia, que un producto tan sorprendente tiene también una oferta igual de buena. Así es, la oferta fantástica. Solo hay que llamar al número que está en pantalla para obtener dos Canaxin al precio de uno. Y para los que llamen dentro de los próximos 5 minutos van a recibir gratis el exclusivo Canaxin Rolón. Me encanta esta oferta. Julita, cuéntame, ¿y cómo es el tema de la entrega? Si estás en la región metropolitana, los vas a obtener en tan solo 24 horas. Y si estás en regiones, en un máximo de 72 horas. Así que no dejes que el... ¿Te diste cuenta que tu ilícit de siempre se renovó? Antes era así y hoy lo encuentras así. Pero no solo cambió su imagen, también mejoró su fórmula que cuida tu cabello. Su nuevo tratamiento, ahora con ácido hialurónico, hidrata y rejuvenece la fibra capilar, dejando tu cabello suave y brillante. Illicit cubre 100% las canas y deja tu pelo más sano. Si quieres teñirte sin dañar tu pelo, entonces elige Illicit, la coloración que cuida tu cabello. ¿Aún no lo has probado? No esperes más. Encuentra Illicit en los principales supermercados y farmacias del país. Seguimos avanzando en esta historia y en esta tarde de martes, Michael Roldán. Y esa fotografía que estábamos viendo ahí abajo en nuestra LCD, en nuestra pantalla plana, y que usted está viendo en nuestro plasma, que usted está viendo en su plasma, le digo que ya no se va a repetir. Es cosa del pasado y, de hecho, es el mismo conductor de televisión que es una especie de mea culpa. Es cosa del pasado y bien pasado. Hay que decir que julio del 2023 es justamente cuando sale este video de Jean-Philippe Creton junto a una chica influencer a los besos en una fiesta y ahí se destapa un poco este término de relación entre Pamela Díaz y justamente Jean-Philippe Creton. Hasta ahora, Julia, como bien tú dices, Jean-Philippe se había mantenido súper cauto con respecto a dar declaraciones hasta ayer que sale a la luz pública una entrevista que le entrega a Eduardo Fuentes. Ellos son súper amigos, ¿cierto? Una entrevista que se transmitió en el Buenos Días a Todos, donde habla de su vida. ¿Cómo si no hacen farándula? ¿En el Buenos Días a Todos? No, obvio, hacen espectáculo. No es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es igual. Pero qué importa. Donde entre otras cosas, es un nuevo proyecto de cómo se sentía él laboralmente y por qué decide justamente no llegar a acuerdo con Chilevisión y tomar el camino del podcast nuevamente. Habla justamente de esta relación con Pamela Díaz. Y dice lo siguiente. Se los leo con o sin interpretación. Con es más, pongámosle malicia, es más. Sí, pues. Con interpretación. Sí. No, sin interpretación.
¿Y para qué ofrecí? ¿Y para qué ofrecí? Claro. Porque pensé que me iban a decir ciencia, sí, es mi sello, hablar bueno, sin interpretar. Ya lee nomás. Ya, dice textual. Jean-Philippe dice, es raro porque siento que no tuve tampoco las herramientas para manejarlo. Acá se está refiriendo a la relación en sí, a su historia y sobre todo el último tiempo. No tuve las herramientas para manejarlo. Hay que tener como ciertos códigos y formas que yo por momentos las logré, por otros momentos no. Es parte del mea culpa de Jean-Philippe Creton. Continúa, dice, es complicado porque estamos hablando de una relación con una persona. Se compone de cosas que son muy personales, muy íntimas. Y acá viene el mea culpa. Entonces, es difícil que eso de alguna manera no pueda estar sujeto al escrutinio público o a comentarios con respecto a lo mediática que era la relación y lo mediático que fue el término también. No me estoy quejando, en el fondo siempre supe que iba a ser así. Sería muy insólito en decir, oh, me siento agredido, me carga que se metan en mi relación. Hubo cosas que me resultaron difíciles de manejar, pero cierra esta conversación diciendo que está todo absolutamente saldado y también sanado. Recordemos que las últimas declaraciones de Pamela Díaz con respecto a esta relación, que hoy día está optando por no hablar y no referirse a Jean-Philippe, fueron en el contexto de Tierra Brava, cuando Pamela Díaz dice literal, lloré más que la chucha, casi me da taquicardia cuando enfrenta este término con Jean-Philippe. ¿Qué les parece a ustedes este mea culpa un poco de asumir que a veces uno tiene las herramientas o no tiene las herramientas para navegar en relaciones que tienes que lidiar constantemente con otra persona? Yo creo que acá, perdón, pero por lo que conozco, por lo poco que conozco a Jean-Philippe, muy poco, yo creo que también hay un hecho que la relación con Pamela era muy mediática. Es que Pamela es muy mediática. Pamela vive con la people, claro. Está con la people. Pero por y eso él sabe lo que se metía, no puede esperar que el término no fuera igual. Pero él es muy reservado. Tú muchas veces te puede gustar una persona, estar embalado, estar enamorado, y decir, ok, me da lo mismo, yo voy nomás, le pongo el pecho a las balas. Pero otra cosa es vivirlo desde adentro. Y ahí yo creo que Jean-Philippe, que siempre ha sido muy reservado con su vida personal, de hecho me acuerdo de una Divina Comida que ni siquiera mostró la casa, que lo hizo en un departamento piloto, claro, o sea, para no mostrar su intimidad, termina pololeando con Pamela Díaz, exponiendo sus viajes, sus vacaciones, entonces claro, y tiene que haber sido un trabajo súper... Hasta que se hizo la vasectomía, lo hizo. Sí, pero también con los beneficios que trae exponer tu vida. Sí, pero para él finalmente tiene que haber sido no menor haber transado en eso, porque él es muy quitado bulla, él no le, es muy pudoroso, no... No, sin duda, y por eso habla de que a momentos tenía las herramientas para enfrentar todo esto y a momentos no, y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con la lucha constante que generosamente ha comentado Jean-Philippe de esta lucha contra la depresión también. Además. Ahí te llega una especie de, ya, estoy en un momento súper débil de mi vida emocional, psicológica, vulnerable. Muy vulnerable, pero además tengo que aguantar que todo el mundo opine de mi relación y que después además opinen del término. Tiene que haber sido complejo, pero claro, si te gusta el durazno, como dicen, páncate la pelusa. Yo, ¿sabes qué? Estaba pensando que igual extraña las declaraciones, las últimas declaraciones de ambos. Me puse a pensar y dije, imagínate, porque la declaración de Jean-Philippe es, no tuve las herramientas para... Y las últimas declaraciones de Pamela es lloré hasta casi que me dio taquicardia. Es como si tú juntas las dos declaraciones como que están diciendo los dos no terminamos por no estar enamorados. O sea, como que ambos no se refieren a eso, sino que se refieren a como que no supieron cómo llevar la relación adelante. Pero me habla como de las últimas declaraciones como que estuvieran diciendo dos personas que aún todavía están enamorados. ¿Será así o no será así? Después de estos 15 segundos el panel lo debate. ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Agarré las botellas! Con Pixie Pop e imaginación, todo es posible. ¡Pixie Pop cero! ¡Yo quiero otro mundo! ¿Será que todavía hay sentimientos? Jean-Philippe no ha hablado nunca, pero ha dicho que es una etapa superada. Lo propio también ha dicho Pamela. ¿Puede quedar algo en esas cenizas, Ceci? Qué difícil, porque solo Jean-Philippe lo sabe, en su fuero más interno. Pero sí yo le creo que está saldado y sanado en el fondo, porque él tuvo un proceso de sanación muy diferente al que tenemos el común de las personas, ¿no? Él estuvo internado de partida por un tema de su depresión, un tema psiquiátrico, que eso acelera un poco el proceso. Además, acuérdense, se fue un viaje a la India también. Entonces tuvo
muchas, varias cosas que le permitieron sanar, me imagino, más rápido que el resto de las personas que no tenemos la posibilidad de hacer un viaje, de estar desconectado un poco. Entonces yo le creo que está mucho más sanado porque también se le ve. Él estuvo muy ausente, ahora está de regreso, está de vuelta con sus cosas, se ve... Le ha ido bien con sus proyectos. Sí, y se ve de nuevo ya como el Jean-Philippe que de antes, pero sin la sobreexposición que tenía con Pamela. Entonces claro, yo siento que él está ya en su centro. Pero ojo que esa sobreexposición puede volver, pues sí, porque tú nos contaste que estaba con un casi algo, un ponte verdad. Tú, ponte para allá, con la Rita Prieto. No, oye, no sé tanto detalle. Tú dijiste que había algo en esa cuestión. Sí, pues, y lo mantengo. Lo mantengo, lo sostengo, lo reafirmo. ¿Pero qué hay? Me quemo las manos porque esos dos están en un... casi algo que es la cosa rica, el TV. El no sé qué. O sea, si estamos hablando de sanar, podríamos decir que Laura Prieto está siendo como la enfermera. Está siendo como el paracetamol. Está siendo, la doctora. Está siendo la claro. gasita que cura. Ya que estamos con el concepto de sanar, y de hecho, después de que Ceci entrega esa información acá, que ella dice que están en algo, la Ceci nunca dijo están pololeando, se van a casar. No, están en algo, están en la cosita rica. Es ADN.cl quien en el contexto de Lollapalooza habla con Laura Prieto, le hacen una entrevista de un montón de solo cosas. Para ir a la solo para llegar a la última pregunta, que es se dieron la media vuelta para llegar eso a eso. Tiene que hacer uno siempre. Oye, espérate que yo lo estaba viendo y no terminaba nunca, como que me dormí una siesta. ¿En qué momento sí. termina? Bueno, ¿qué dijo Laura Prieto? Lo vamos a ver ahora en este video de ADN.cl. ¿Qué pasa con Jean-Philippe, Laura? No, nada, con Jean-Philippe nos conocemos hace muchos años y tenemos una relación súper cercana, nada más que eso. Son amigos, po, desde calle 7. Mira, estamos los dos solteros, no le demos cuenta a nadie, somos amigos, así que está todo bien. ¿Si pasa algo? Si pasa, pasa, y si no pasa, hay una gran amistad, así que de muchos años y hay un cariño y un afecto muy grande. Ya, bacán que lo digas tú también, porque has salido en todos lados también. No, han dicho que tengo un romance, que estoy enamorada, que encontré el amor. No, me reencontré con un amigo, pero... ¿Verdad que han salido, que se han visto, que los han visto? O sea, como amigos, nos vemos en algunos lados, pero nada del otro mundo. Todavía no pasa nada. No, por favor, gente. Déjenme así, yo llevo 2 años soltera, pero déjenme así tranquilita. La verdad que es una de las épocas de mi vida donde mejor lo estoy pasando. Y como que lo estoy pasando bien conmigo. Así que cuando esté enamorada, se van a enterar. Sí. Sí, sí. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué les puedo decir? Cocoroca. Es como, no niego, pero no afirmo, Al principio fue como, hoy somos solteros, no le damos cuenta. Y después como que dijo, ay, bueno, no, somos amigos. Si pasa, pasa. Sí, si no, sí. Es que ya está pasando. Y si no pasa, vamos a seguir siendo amigos. Sí, es que da la sensación de que es algo que está empezando. Sí, pues, sí. Por eso que no puede hablar, estoy enamorada. Sí. Y por eso que dicen los dos estamos solteros, si pasa, pasa, pero en el fondo, no sé, a mí también me da la sensación, estoy especulando, de que como que sí hay algo, pero que es reciente. Sí, como que la cosa rica. Sí. Sí, pero igual la mejor etapa. Sí. Sí, pero son 4 años que Jean-Philippe estuvo con Pamela Díaz y son 4 años peleando para que esto tratara el gris. ¡Qué amargo! El gris. No, pero todo lo contrario, esos 4 años... ¿Y eso años, que te comiste todos los postres? No, pero es que ojo, hay que reconocer también... Ah, no es que mira, en esos 4 años, ¿cuántas veces dijeron que habían terminado? ¿Pero qué tiene que ver eso con Laura? Porque pelearon por el amor y finalmente lograron... Amigo, Pamela y Jean-Philippe, no hay ni una opción de que retomen esa relación, ¿cachai? Sergio, jamás. Pero si él estaba con depresión, obviamente que no lo estaba pasando bien. Sí, no, veremos, no sabemos que cómo fueron esos últimos años. ¿No te gusta la pareja? No, sí me gusta. Me gusta el amor. Me gusta la pareja, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? ¿Crees en el amor? No, es que si yo creo en el amor, de hecho estoy muy enamorado. Compañero, ¿no? Pero si me estoy diciendo por buena onda. Pero sí creo que Jean-Philippe necesita sanearse bien. Y creo que no siempre para salir del amor tienes que buscarte algo rápido. A lo mejor esto no es una buena amistad, recuperar las amistades también es bueno.
como así, como recuperar tu familia, con la Pamela hace un año casi. Pero amigo, mira, no, tiempos del amor no son los mismos que los tiempos del corazón. ¡Aplausos! No negamos, pero sabes que ahí hay algo importante. No sabemos cuánto tiempo antes había terminado la relación con Pamela, a lo mejor ya venían más terminados, y justamente por las declaraciones que Dayan Flip está diciendo, fue tan mediático que no sabía cómo llevarlo, y quizás se está refiriendo a eso, que después no, a lo mejor no sabía ni cómo terminar. Y lo que es importante, pero terminaron hace un año. Pero curiosamente van apareciendo cosas que empiezan a dañar esa relación que podría haber terminado como amistad. Ahora no sabemos qué relación tenemos. Si no hubiese pillado, no hubiese mostrado el video de ya. Claro, es que eso es porque eso ya llevaban como una semana terminado. Pero tú decías algo, no es necesario un amor para olvidar otro amor. Pero no le pongamos nosotros el rótulo de amor y normalicemos en que dos personas solteras pueden estar viviendo la cosita rica mientras se cuiden sin darle explicaciones a nadie y estar enamorados. Y probablemente eso es lo que está hoy día Jean-Philippe con Laura, pasando la cosa rica, haciendo el delicioso, pasando lo increíble, qué palabra más fea, pero me gusta, pasando lo increíble y no tienen por qué involucrar la emocionalidad aún. Están en la parte sexual, más no sexo afectiva. No, pero no. Ay, pero no sabes tú. Pero ¿cómo lo puedes declarar así? No, a lo que voy yo es que. ¿Cómo se mete la sala a las personas? A lo que voy yo es que puede ser así y no seamos nosotros los medios los que pongamos el rótulo de el amor. Porque pueden estar juntos sin tener amor, se están conociendo, están pasándolo bien. ¿Pero tú viste la nota que recién vimos? ¿Tú viste a la Laurita cómo miraba para todos lados porque no podía fijar la vista para adelante porque estaba toda poco loca? ¿No cachas cuando la gente está enamorada? Es que, amiga, yo vi la entrevista completa y toda la entrevista, Laura. Por eso, porque está enamorada. Entonces, es que hasta cuando contó que había estudiado asesoría de imagen, miraba para todos lados, ¿cachai? Entonces yo creo que la Laura estaba. No, yo la conozco, la Laura. Yo creo que Michael se quedó pegado en las aplicaciones esas donde se busca mirando, amor, que mejor, como separó muy bien las cosas de media hora. Efectivamente estaba funcionando. No, pero es que, oye, están todos hablando al mismo tiempo. Está bien que les guste el tema, pero hablemos de a uno, ¿les parece? Ya, el amor y todo, cocoroco. Más cocoroco que Laura Prieto. Ya. Vaya usted, Michael, que estaba hablando después Sergio. No, no, yo ya terminé con okay, lo mío. Gracias por normalicemos que se pueden separar. No todo tiene que ser amor de inmediato. Ese es mi punto. Sergio, te desde la juventud lo digo. No, yo decía que estaba a lo mejor mirando una... Dijeron, a mí me contaron, yo no fui a Lola Lola el fin de semana, pero dijeron que habían puesto una montaña rusa espectacular y que le funcionaron todo el fin de semana. No funcionaron, y que toda la gente que estaba esperando. ¿Qué tiene que ver eso? Hacía, no, porque estaba mirando para allá, yo pensé que estaba funcionando. A lo mejor estaba mirando la montaña rusa. Comentario para justificar la mirada para el lado. Yo me la juego porque esa actitud de Laurita, ese bailoteo que tenía para el lado y mirando para todos lados porque está cocorocamente enamorada. ¿Ceci, usted? Yo sostengo conmigo que, somos los jóvenes sí, acá. Sostengo que ellos están en esa cosa rica que dice Michael, que no hay que catalogarlo como una relación, ni que se van a casar, ni que están enamorados. Pero sí, lo que yo también sé es que durante el periodo en que Jean-Philippe estuvo internado, Laurita se acercó mucho a él para apoyarlo. Entonces viene también como una relación de mutuo apoyo, porque Laurita también ha contado que ella ha tenido problemas de depresión, de bipolaridad incluso. Entonces, como el apoyo desde ahí, porque si bien se conocen hace años, no eran amigos cercanos. Y ahora se reencontraron producto de esto, en que ella genuinamente se acercó a él para apoyarlo, ayudarlo. Y las cosas pasaron algo rico. Cercanos. Se acercaron y se acercaron demasiado. Claro. Está bien, que lo pasen demasiado. Bien, efectivamente. Vamos a seguir avanzando y les vamos a contar. Usted probablemente ha escuchado a Sarka Polak esta tremenda pelea que tiene porque le pague la pensión alimenticia de su hijo. Bueno. Hay novedades. Tras 10 meses, Sabka va a recibir compensación por deuda de pensión alimenticia impaga hace 10 años. Le contamos todo después de conocer. Ya estamos de regreso y buenas noticias hay para Sabka Polak. Después de una lucha importantísima, va a recibir la compensación por la pensión de alimentos impaga hace 10 años. Escuchémosla a ella y después la Ceci nos cuenta más. ¿Se acuerdan? Yo de verdad les quiero agradecer todo el apoyo que me dieron en ese momento. Cuando veo esas imágenes y me veo lo enojada y lo desesperada que estaba, no podría creer que hoy día las cosas cambiaron. Yo soy una de las 50.000 mujeres que ha recibido compensación por tanta deuda, tantos años de deuda de pensión de alimentos. Ahora, por supuesto que no son los 10 años que me deben y también me genera impotencia y me genera rabia que solo sean 50.000 mujeres y no seamos todas. Pero estoy muy agradecida
porque hoy día el panorama es distinto. Me siento más tranquila y si hay alguna emergencia con los niños, hoy día sí tengo capacidad de endeudamiento, algo que no tenía hace unos meses. Y me genera una angustia enorme el pensar que a los chicos les podía pasar algo y yo no tener cómo responder. Yo podría decir que todos los días había como un pequeño apretón aquí en el pecho, así, por favor, que no venga ninguna contingencia que yo no sea capaz de resolver. Hoy día respiro con tranquilidad porque he recuperado mi capacidad de endeudamiento, he podido ordenar las cuentas y le puedo decir a los niños que sigan abriendo sus alas y que las sigan abriendo con ganas, porque de verdad yo no voy a dejar de trabajar y de impulsar para que ellos puedan volar. Y junto con ellos, todos los niños que se los merecen y todas las mamás que se merecen esta tranquilidad. Brindemos por eso. Brindemos por este paso y esperemos que muy pronto brindemos. Ah, las declaraciones de Zapka, que brinda con agua, pero sí, brinda finalmente. Brindemos, brinda. Brindemos, dice la Quinita, yo con sí, café. ¡Salud, Zapka! ¡Salud, Zapka! ¡Salud! Muy bien, muy bien. Claro, ella sí. Hace 10 meses había hecho público su caso de lo angustiada que estaba porque hace 10 años que no se le pagaba la pensión alimenticia por parte del padre de sus hijos. Y además el tribunal en esa oportunidad aceptó una rebaja en esa deuda. Eso es lo que reclamaba ella, es como, me deben hace 10 años y además el tribunal acepta una rebaja de esa deuda. Y lo que traía consigo, que ella lo cuenta acá, la angustia de las deudas. Del decir, yo vivo endeudada, vivo con una bicicleta financiera porque no recibo lo que debería recibir por parte del papá de mis hijos. Entonces, más que el tema de la pensión en sí, ella revela el drama que significa y que implicaba para ella el no dar económicamente con todos los gastos de su casa y de sus hijos por esta deuda. Entonces ahora celebra, claro, es una celebración un poco amarga en el fondo, porque es una compensación, es como hay que conformarse. Claro. Con lo que hay. No es lo que tenía que ser. No es lo que corresponde, claro, no es lo que tiene que ser, es algo, pero algo que a ella le da un alivio económico importante. Yo creo que es que eso es lo que me pasa a mí cuando veo a la Zapka, la lucha que ha dado y que ha visibilizado desde el minuto uno. Mm. No es solo la Zapka, son 50.000 mujeres. Sí. Acá tenemos un caso, una, por ejemplo. 151. 150.000 una. Efectivamente, que yo no entiendo por qué el hombre cree que es un favor que le hace a la mujer. Claro. Es como, como la paletía que le voy a hacer. Es su responsabilidad como padre. Entonces, de verdad, es como, hemos avanzado como sociedad, los hombres están muchísimo más desconstructurados, evolucionados, pero aún así tú decís, son 50.000 mujeres que están peleando todo el rato porque le den lo que sus hijos merecen, no lo que ellas merecen, lo que sus hijos merecen, que es lo mínimo que como padre puedes dar. Y acá estamos hablando de las mujeres además que están peleando en el sistema. Exacto. Porque hay muchas mujeres también, un número que es invisibilizado, que no están en el sistema peleando y que tienen la misma lucha. Y acá es súper importante las palabras que se utilizan. Efectivamente, esta plata no es para Zapka. Esta plata no es para ella, es para sus hijos. Es la obligación, es el desde. Entonces, ahí volvemos, al final todos los temas son súper cíclicos, partimos hablando de violencia, acá hay otra forma de violencia, porque en el fondo está manipulando a la mamá con una violencia económica de, oye, para que tus hijos estén bien necesitan mi dinero. La obligación es el bienestar de los hijos, no es el bienestar de la mamá. No es para que la mamá vaya a la peluquería, para que se junte con amigas, no, es para que los hijos tengan educación. O sea, lo tan básico como lo que decía Zapka finalmente, de comentar, oye, todos los días tenía miedo que mis hijos se enfermaran, porque no tenía la capacidad justamente de poder ocupar, de poder endeudarme para llevarlos a una clínica para que fueran bien atendidos. Entonces, me parece que el nivel de violencia es extremo y qué bueno que Zapka lleve la batuta y lo visibilice. Y lamentablemente sucede también que eso es bueno para que los tribunales lo revisen. Hay muchos casos que yo conozco, casos donde el hombre busca cualquier cantidad de artilugios para poder bajarse el sueldo. Oye, se ponen de acuerdo con los jefes para cambiar los contratos. Se dejan despedir por los jefes para después tener una boleta, para no justificar renta, y están dándose la vida del oso y pagando cero pesos. Entonces, y eso es súper común. Yo creo que esa investigación para atrás, desde el día laboral que tú dejaste de trabajar,
mientras el juicio persistía. Yo creo que esa investigación es súper clave en los jueces ahora. Yo creo que el argumento que hace... Traspasan los bienes a nombre de sus actuales parejas. Claro, los bienes los traspasan a nombre de un amigo, el auto a nombre de otra persona, se dejan descontratar o despedir por el empleador, porque el empleador de la policía va a poder pagarles con boleta menos sueldo. ¿Para qué va a pagar el mínimo que establece la ley? Y a veces incluso eso no lo pagan. Y cuando son los 10 meses que realmente corresponden, pagan los 10 meses correspondientes a ese mínimo. Y eso es lo que está, en cierta manera, que no están así, está celebrando, entre comillas, porque realmente está recibiendo lo que no le correspondía, está recibiendo el desde. Y con ese desde puede pagar el imprevisto del día siguiente, que no lo tenía sin esta ayuda. O sea, valoro lo que pasó. Que no es ayuda, es la obligación. Claro, es la obligación. Se valora lo que sucedió con Zapka, pero también... Hay, te insisto, por el lado de los hombres hay mucho responsable y hay mucho tipo que busca cualquier artilugio para tratar de pagar menos. Y son tu hijo en el fondo, o sea, además. Sí, es que ¿sabes qué? Yo creo que muchas veces cuando se producen quiebres en los matrimonios, como que el hombre piensa que esto es como contra la mujer. Claro. Y si terminan despechados, enojados, no sé si este es el caso, estoy hablando en general. Claro, es como para hacer daño a la mujer. ¿Y para qué decir si esa mujer después en el tiempo se vuelve a enamorar o algo así? No, es como un castigo, ¿te fijas? Es como un castigo. Y no ponen el foco en que esto es lo que necesitan los niños, es el derecho de los niños de poder acceder a una educación, ¿cierto? Una buena educación, buena salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vivir, bueno, las palabras de Zapka me emocionaron, la felicito. Si bien no es lo que le correspondía... como dicen ustedes, ya esto es avanzar. Claro. Nos falta mucho por avanzar todavía, pero la felicito, sigue más linda que nunca. Y claro, de alguna forma, estos casos que son públicos sirven para muchas mujeres que, como dice Michael, algunas ni siquiera están en el sistema, ¿cierto? Y esto es por los niños. Nunca se olviden que esto es por los niños. Sabes que yo me quiero colgar de las palabras de Zapka, justamente, que son las últimas que dicen: ahora mis hijos pueden volar tranquilos y yo voy a seguir trabajando para que lo sigan haciendo, y salud por todos los otros niños que necesitan volar. Finalmente, es eso. Yo creo que más allá de lo que hacen los padres, que en mi caso también ha pasado, ¿cierto? De utilizar todas las artimañas que hay para negarle finalmente el derecho que es de sus propios hijos a volar. A tener acceso a miles de cosas que cuando suceden estas situaciones en la familia, finalmente el único dañado es el hijo, porque la mamá tiene que optar por la comida, las cuentas, el colegio, y después todo lo que se pueda eliminar se elimina. Entonces finalmente los únicos dañados son los niños, y quienes vamos en la lucha adelante somos las mujeres que estamos con nuestros hijos, ¿cierto? Porque también hay padres que están con sus hijos. Ojo, también hay casos que son al revés. Sí, lo que pasa es que uno siempre habla en el sentido de la mujer porque son la mayor cantidad de casos, pero quiero que se entienda que uno no está invisibilizando a los hombres que también tienen que recibir pensión de alimentos o se hacen cargo de sus hijos. Hay papás que no pueden ver a sus hijos. Hay mujeres que también manipulan con los a través hijos, de ¿verdad? Los hijos. Por eso la ley ha cambiado para los dos lados. Sí. Tanto la ley apoya a los padres para ver a sus hijos como también a las madres que no están recibiendo pensión de alimentos. Claramente es un trabajo que falta mucho. Sí. Yo llevo 4 años esperando, hago salud con Zapka por ella, por la que venga, por la que le toque el día de mañana, porque finalmente son nuestros niños los que necesitan esta ayuda. No es una ayuda, nuestro compromiso como padres, como ambos padres con ellos. Y nunca hay que olvidar que los niños son nuestra prioridad. El resto, como haya terminado lo que pasa, entre adultos se arregla entre adultos. Los niños no necesitan. Eso es lo único importante. Les mando un beso a la Zapka, seguimos avanzando y les voy a contar que Montserrat Álvarez reveló el secreto del éxito de su relación de 7 años. Así es, Julita, porque en una entrevista... Espérame, Kenita, tranquila. Hija, está apurada. ¡Ansiedad! ¡Sí! Kenita nos va a contar todos los detalles después de la pausa comercial, hija. Y llegó el momento, con ansiedad, porque quiere contarnos la historia, los detalles. Nuestra panelista Flúor, que ni... ya me gorda, cuéntalo. La panelista más prendida está en la televisión. Está como los conos que ponen en la calle. Ah, oh.
La carta para la simpatía no te llegó. Y pero si me voy a cambiar y vuelvo. Ah. Oye, Fran Sfert tenía razón cuando dijo que en este panel la buena onda era Cecilia. Por algo le llegó a Cecilia. No, yo no me sentí para nada. Oye, y vamos deberías, a... deberías. Vamos a lo prometido porque efectivamente Montserrat Álvarez conversó en el Sin Editar con Pamela Díaz. Una conversación bastante franca, hablaron de todo. Y ahí Montserrat cuenta en algún momento que ella una vez a la semana sale con amigos y todo eso, y Pamela le dice, bueno, y vuelves a dormir con Carlitos, ¿cierto? Y ella le dice, no, porque la semana no duermo con él. Entonces a lo que Pamela Díaz quedó media descolocada y le pregunta, ¿cómo es eso? Y ahí Montserrat cuenta de que efectivamente, bueno, esta relación de 7 años, pero ¿saben qué? Mejor vamos a ver el video y ahí lo comentamos. Como el código, que nadie te jotea, es verdad. Sí, pero eso es muy fuerte. Sí, voy a ir a buscar, sí, pa, igual tengo que hacer cositas en la noche. ¿Qué tengo que hacer? ¡Opa! ¿Con Carlito? Tenemos como una juntita con amigos y todo, así que no me puedo tomar tanto. ¿Te volviste ahí a pesar de que te levantas temprano? No, pero como que una vez a la semana salgo. Sí, pues si no, no. Justo hoy día. Sí, y hoy día es miércoles, cortar la semana y todo, pero... ¿Y ahí te quedas con Carlito? No, la semana no duermo con Carlito. Ay, pero yo no entiendo eso. Pero si me desparto... Él no duerme conmigo. A ver, ¿a qué hora se levanta Carlos? Carlos se levanta como una persona normal. 7:30, 8. Yo me levanto a las 5:30. Entonces me dice, yo no me voy a quedar en tu... Porque nosotros no vivimos juntos, po. Entonces me dijo, no me voy a quedar en tu casa, solo, y después despertar que esté tu hijo, y yo estar... Y la nana. Y dice, claro. Me da lata despertarme solo en tu casa. Sí, entonces sí, no quiere que... Hay algunas veces, y me acuerdo cuando los niños estaban más chicos, yo lo dejaba de... ¿De qué te cuidaban los niños? De cuidando a los niños que estaban enfermos. Ese no, mejor. Buena. Sí, sí, pero me pasa. ¿El fin de semana están juntos? El fin de semana, juntísimos. Y... Pero es rico, es un súper buen sistema, te lo juro. Llevamos 7 años. Sí, en los 7 años. Ojo, que dicen que a los 7 años... La comisión del séptimo año. ¿Será verdad eso? Un poco sí, yo creo. No en el sentido de la comisión, que ya... a los 7 años hay que inventar algo. Para sí, estar bien. Sí, alguna ¿Hay durado posible. Más de 7 años alguna vez tú? ¿7 años con esa relación puerta afuera, bueno, querida. 7 años de relación con el escultor Carlos Fernández, y ella nos cuenta lo que a ella, la dinámica que a ella le ha funcionado como pareja. Así como hay parejas que no se pueden despegar, hay parejas que, como lo que cuenta ella, que le funciona, que la semana están separadas, no viven juntos. También estar en un en la conducción de un matinal claramente trae consecuencias, hay costos, como claro, levantarse a las 5:30 de la mañana para salir a trabajar, es demasiado temprano, así que el fin de semana estén regaloneando y de alguna forma aprovechen quizás mejor el tiempo, desde que no se vieron toda la semana, me parece súper bien. Creo que no hay como una fórmula rígida para las parejas, creo que cada pareja tiene su forma, la dinámica que a ellos les sirve y me encanta que ella lo hable con tanta naturalidad, lo que a ella le funciona. Además, que como dicen ustedes, en el caso de Monse son horarios distintos. Claro. Ella se tiene que acostar más temprano, se levanta muy temprano, entonces claro, para su pareja, qué incómodo como despertar a las 5:30 cuando está te quedan solo 3 horas más para poder seguir durmiendo, cortar el sueño. Yo respeto completamente y soy de la misma idea que dices tú, Kenita. Cada uno tiene sus sistemas. Pero pucha, qué rico extrañarse también. Yo no entiendo desde mi lógica estas parejas que hacen todo junto, que andan para todos lados juntos, pegados a la mano, porque digo, cosa más rica que hacer actividades propias para después llegar, poder contar, conversar, extrañar un poquito. Y creo que ese es el camino también que toma con la Monse y dice, amigo, claro, seamos son honestos, 7 años usted que lleva. Usted tendría una relación a distancia, de países. De no, 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 insisto, desde mi lógica yo no entiendo a las parejas pegote. ¿Cachai? Pero eso es tu realidad. Pero claro, si lo dije desde mi lógica. Por eso, y por eso estás como estás, hijo. Perdón, yo creo que yo tengo más inteligencia emocional que varios de los que llevan años en relación. Oh. Por algo lo mejor no estar en una relación estable. Y la mala onda. Y la mala onda. Perdón, dije de este panel. No. Dije en general. Pero te digo, el switch se sintió tocado. No sé por qué. Todo tocado. No, el switch hay amor. Oye, pero Mike, que también hay relaciones. Se siente el portón y me están esperando así, todos los días. Y ahí corro.
No, pero, no es, pero tú no, no has sido toda tu vida pegado a tu pareja, po, Sergio. Al perro. ¿Cachai? Tiene un mundo aparte. Tú, por ejemplo, Sergio es un buen caso, po. Sergio reconoce que todos los miércoles tú tenías una actividad. Sí. Sin tu señora. Sí, pucha, qué rico después rico. Poder llegar y... Es que la Vivi ya no lo aguanta. Me pasó esto, no sé. Me caí contar cosas. Sí. ¿Cachai? Pero no, que esa es la lógica de la persona. No voz. Le puedo contar cuando llego a la casa. No, pero el otro día. No te acordáis cuando llegas. Yo creo que eso también es el valor de las relaciones como ya de medio de vuelta, ¿no? Porque ellos ya tuvieron sus parejas anteriores, tuvieron hijos, hicieron familia, ya ahora ya están en otra, es como dar su espacio, pasarlo bien, no están con la presión de criar, de los hijos, están en otra. Entonces es solo disfrutar, es solo acompañarse. Además que uno se pone mañosa. ¿Tú mañosa, Julia? No. Uno se pone más mañoso con los años también. Oye, tu baño, tu closet, tu espacio, tu orden. Tiene que ver también con el momento de la vida en que están. Quizás una relación así a los, no sé, 35, 40, con guagua, no es compatible, es diferente. Claro. Pero ella ya tiene 50 y algo, ya están los hijos grandes, tiene su pega, puede salir, darse su gusto. Entonces yo creo que también eso se acomoda mucho para el momento de la vida de ambos. Sí. Me quedé pegado, está súper interesante la conversación de la Montserrat. Dijo siete, no, pero es que dijo siete, que a los siete años, que era la convención de los siete años, había que inventar algo para seguir en pareja. Yo quería saber. Para romper la rutina. Pero si tú no lleváis siete años, tranquila, ya lo voy a descubrir. Y así como vamos, hay que llegar a los siete primero, Dani. Llegar a los cinco y después hablar. Claro, y después preocúpate. Empieza a preocuparte cumplir dos. Y después no, hablar. Yo no me acuerdo, había una actriz, me puedo equivocar, pero me parece que era Katy Kovalevsky en algún minuto, que ella contó que no solamente tenían piezas separadas en algún minuto, sino que habían llegado a un nivel de vivir en departamentos separados por el mismo edificio. Cosa que cada uno tiene su espacio, su entorno, pero está ahí mismo, el mismo edificio para juntar. Yo tengo un amigo y cada vez más parejas optan por ese sistema. Yo tengo una amiga que desde que se casó hace muchos años, tienen cada uno su pieza con su baño, porque no es capaz de compartir el baño. Pero caché, cosa más rica. Pero oye, ¿por qué va a ser rico? Porque pucha, de repente uno se acuesta más hinchadito en la noche, imagínate. Ya, perdón, pero espérate, tu pareja ya te conoce todo. Estamos en lo romántico. Pero imagínate en la noche hasta así los camarógrafos como... se dieron vuelta. Nah, estos chiquillos. Oye, medianoche, como que decía así, ay, te baja la cosa rica y te va a ir gateando a la otra pieza. Entretenido, te genera un juego. Ya llegué a abrir la puerta y está con... Para que no haya otra persona adentro. Julita, pasa mucho las parejas. Pasa mucho las parejas cuando alguno de los dos ronca muy fuerte, que generalmente es el hombre. También se usa esto de separarse piezas o personas que tienen el sueño muy liviano, que uno despierta al otro, o que alguno está con el control remoto ahí hasta muy tarde con la televisión y el otro se quiere levantar temprano. Se dividen las piezas. Ya, pero ustedes han dado puras razones para separarse, porque no dice ni la cucharita. Es que ahora, espérate que hice una coma. Pero la cucharita un rato porque después agota. No, sí agota. Hice una coma. Oye, déjeme terminar la quinita. Oye, se enojó la quinita sí, por primera vez. Hice una coma porque quiero decir que para mí en lo personal, mi marido ronca súper fuerte, como una foca, y se ríe, me dice, hasta yo me despierto con mi ronquido, pero ¿sabes qué? Para mí, el estar al lado de él y dormir juntos, es algo que no cambiaría por nada, ni aunque ronque, ni aunque nada, no me molesta, no tenemos televisión en el dormitorio porque efectivamente se ha estudiado de que mientras uno tenga menos cosas en la habitación, ¿cierto? Que roban energía, y ni hablar los televisores, también te afectan en tu energía, en tu campo energético. Recuerden que nosotros somos un sistema eléctrico también. Y no solo el corazón funciona con electricidad, sino que todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces a veces tenemos el teléfono en la mano y suena, y eso es una descarga eléctrica que recibimos. Entonces desde ahí los artículos electrónicos desenchufados, destapados y en lo posible que no estén en la habitación. Entonces cuando sacamos la televisión de la habitación, al principio del matrimonio, nos ayuda mucho porque de verdad eso como que interrumpe la comunicación de la pareja.
Yo creo que cada pareja es un mundo y no hay una receta perfecta. Así que bien, si a Monserrat le resulta bien, si a aquí a mi compañero le resulta lo que le resulte, bien, a Dani también, a la Kenita. Bueno, Michael no le resulta nada. Y si a Michael le resulta algo, hacemos... Vamos a una pausa mejor. Hable, no tienen inteligencia. Son pololos, son pololos. Cada uno está contando su secreto de pareja. Son bien mañosos, son la verdad. Son mañosos, la verdad. Y con los años se están poniendo más mañosos, sobre todo. Te lo digo a ti, Sergio Maraboli. Te van a pegar la pata en el poto si sigues tan mañoso. De aquí a un año todos van a estar separados en este panel por mañoso. ¡Ah! Menos que Anita, el resto todos separados. Tú no vas a estar separado porque no vas a tener con quién separarte. Oye, harto pedido que tengo de provincia. Muchas gracias por su sintonía, por aguantarnos cada tarde. Les mandamos un beso gigante, que tengan una excelente tarde de martes. Gracias, Kenita, gracias, Michael, gracias, Ceci, gracias, Dani, gracias, querido Sergio. Nos vemos mañana a partir de las 6:30 con Mates. Mujer, provoca.